La diferencia entre billonarios y millonarios. Aunque ambos tienen mucho, pero mucho dinero, como para comprarse su propia isla, los billonarios están a otro nivel. Porque mientras que los millonarios como Eminem tienen como objetivo comprar autos lujosos o comprar cómics, los billonarios como Elon Musk se aseguró que hasta el perro de su tataranieto tenga dinero para toda su vida, y después de eso se concentró en divertirse en hacer naves espaciales y pensar si se puede conquistar Marte, y hasta eso lo volvió un negocio. Otro billonario es Bill Gates, que él no necesita dinero hasta dentro de 10 generaciones. Entonces empezó a invertir en cosas que ayuden a la gente, como esta máquina que congela los desechos de la gente, y antes de vender la idea o comprar la patente, la puso gratis para personas en África, porque ya no necesita ganar más dinero. O como el presidente de Arabia Saudita, que invirtió más de 500 millones de dólares en hacer una pared de espejos en medio del desierto, según él, para que la gente viviera ahí. Por otro lado, los millonarios van a eventos exclusivos y eso lo hace sentir muy bien, además de comprar cosas caras. Por ejemplo, como asistir al Super Bowl o ir a la final de la NBA. Y hasta se sientan adelante para poder ver mejor a los jugadores. También los invitan a premiaciones exclusivas como el Oscar o los Grammys, y hasta una fiesta exclusiva de la Met Gala. Pero esto a los billonarios no les importa, ni ir a eventos exclusivos ni a los juegos, ya que ellos tienen que ir porque son sus equipos y muy seguramente hasta son dueños de los estadios. Pero hay algo que disfrutan todos por igual, y es utilizar sus lujosos carros, ya que hay algo en las elecciones de sus autos, que es que son muy predecibles, teniendo autos que pueden llegar a costar más de 28 millones de dólares, en donde también tienen sus autos modificados hasta bañados en oro. Y no solo se quedan con autos, también tienen aviones y cruceros completos. Y ni hablemos de las vacaciones, ya que muchos de ellos prefieren tener sus propias islas que ir a cualquier destino con gente. Y cuéntanos, ¿tú sabías esta diferencia entre billonarios y millonarios? Déjanos aquí tus comentarios y no te olvides de suscribirte a mi canal para que YouTube te notifique cada vez que nosotros subamos un video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.